Fuimos a la Contraloría del Estado, realice una auditoría profunda al gobierno interino y a su secretario de Finanzas. Tienen mucho que explicar a las y los poblanos. Los señalamientos de Miguel Ángel Barbosa son contundentes y solo significan una cosa: Chiriac vació las arcas de manera desmedida. Lo digo y lo enfatizo, un año totalmente perdido para Puebla, porque no hubo obra pública, no hubo avances en seguridad y tampoco hubo crecimiento. El vergonzante Chiriac Gay debe ser aclarado en lo inmediato. Exigimos respuestas, como muchas otras que hemos exigido aquí, y también exigimos resultados. Estamos abiertos. Puntual.